Flounder presenta su nueva línea de reels frontales. Conan, Eminence, Rank, Kudos, Warrior. Flounder te acompaña en tu salida de pesca. Visita flounder.com.ar. Seguimos disfrutando. Luego de una jornada realmente maravillosa, no podemos decir lo mismo del tiempo, porque realmente el tiempo no ha castigado y mucho, hoy aquí en esquina, me encuentro en el solarium de una pileta. No tenemos sol, pero tenemos una vista y tenemos un panorama maravilloso. Y me encuentro en la compañía de Karina, quien es la propietaria y titular del complejo de cabañas El Soñador, un complejo realmente maravilloso de 5 estrellas, un complejo VIP para venir a visitar. Así que bueno, Cari, muchas gracias ante todo, pero un millón de gracias por haber confiado en Disfrutando, por habernos invitado a este lugar increíble, porque la verdad que tener un lugar como este, a orillas del río, es maravilloso y la hemos pasado de una manera increíble. Así que bueno, contame un poquito de todo esto que yo sé que es una cosa muy familiar. Sí, mira, esto lo iniciamos con mi padre y mi madre hace 35 años. Fue un sueño de ellos en realidad y bueno, yo hice la continuación. De hacer algo para la pesca, pero para toda la familia, no solo para hombres pescadores. Acá pueden venir familias enteras, pueden disfrutar de nuestras embarcaciones, que son sumamente cómodas, son amplias, podés pescar tanto con lluvia o con sol, vos mismo lo podés comparar. Sí, sí, la verdad que comparar. La verdad que sí, eso hay que hacer una reseña sobre este tema. Cabañas del Soñador cuenta con 10 embarcaciones, ¿no? 10. Con 10 embarcaciones que son distintas, 10 embarcaciones que son maravillosas, seguramente las están viendo en imagen, que son carrozadas. Si no hubiese sido por ese tipo de embarcación, no hubiésemos podido pescar, porque no agarró viento, no agarró llovizna, tuvimos un fin de semana tremendo, pero lo pudimos disfrutar gracias a las embarcaciones. Aparte, te digo, Taco, un guía de pesca de maravilla. Tengo 11 guías maravillosos. 11 guías. Realmente son baqueanos de acá de la isla, así que saben, están conmigo hace muchísimos años, así que saben pescar. Ahora bien, Cari, contame, a ver, ¿qué tienen las cabañas para la familia o para el pescador? ¿Qué servicio le brindamos? Bueno, acá tienen incluido, digamos, el desayuno, damos una vianda con lo que es aperitivos y todo lo que es la bebida para disfrutar dentro de la lancha o fuera cuando bajen en la isla a almorzar. Y después cuando vuelven de un día espectacular de pesca, los esperamos en el restaurante con toda una variedad en comidas de tanto peces o carnes o pastas caseras que son muy ricas. Y bueno, tratamos de que la gente pasen en familia realmente y sean uno más de la cabaña del Soñador, un amigo más. Así es. Nosotros hemos podido, gracias a Dios, compartir eso en familia. Vinimos, ustedes pudieron ver en las imágenes que estábamos con María, estábamos con Alexis, estábamos con Martina, estábamos con Paola también, porque vinimos, ellos nos invitaron, digan, vengan en familia a disfrutar con nosotros. Y nosotros vinimos a disfrutar en familia. Así que es un lugar sumamente recomendado para todos. Cari, bueno, a ver, no sé, ¿qué tenemos que agregar a todo esto? Que bueno, como vos mencionabas, que pronto vamos a sacar promociones para las familias, como vos dijiste, para que puedan venir a pescar, a pasar un lindo tiempo. Y bueno, los esperamos. Es simplemente venir a conocerlo. Soñar no cuesta nada, como decimos nosotros. Es venir y conocer el lugar este que es realmente espectacular. Así que bueno, gente amiga de Disfrutando, los invitamos personalmente a que vengan a disfrutar de este paraíso. Oye, ahora mismo, atrás mío, pasan embarcaciones que vienen de pescar. Realmente es un lugar para venir a disfrutarlo en familia y a compartir. Así que bueno, los invitamos. Los invitamos a que vengan a conocernos, que formen parte nuestra de la cabaña del Soñador, de nuestra familia. Y bueno, simplemente conózcanlo. Gracias. Ajá, bien, gracias, pero pará, hay una cosa, lo más importante de todo, ¿qué? No me dijiste, ¿cómo se tiene que poner en contacto la gente con vos? ¿A través de qué redes sociales? Ah, claro. ¿Qué teléfonos? Tenés que informarme. Bueno, teléfonos tenés el 03-777-653-233 o al fijo al 03-777-460-800. Y si no, visitando la página www.cabañadelsoñador.com. Y la verdad que muchas gracias nuevamente, ya nos estamos despidiendo. Hay una cosa más interesante en todo esto. ¿Ustedes pueden creer que las cabañas del Soñador tienen una vinoteca propia? Es increíble.
hasta el vino. O sea, usted viene acá, elige su vino, elige su comida. Es realmente increíble. Yo cuando vine no lo podía creer lo que estábamos viviendo. Así que los invitamos a seguir disfrutando con nosotros. Los invitamos a que viajen junto con nosotros a este lugar maravilloso de ensueño. Y bueno, las cabañas del soñador realmente son maravillosas. Gracias. Gracias y los espero. Chao. Seguimos disfrutando. Qué hermosos lugares realmente, ¿eh? Espero que ustedes también estén opinando exactamente lo mismo. Yo que particularmente no conozco ese lugar, quedé fascinada. ¡Qué cabañas! Bueno, Karina, por supuesto, que ha sido la anfitriona también de todo este viaje. Sí. Pero bueno, nos habías adelantado de que había una promo muy importante para aquellos que quieran estar allí, que quieran viajar, todo lo que tiene que ver con Corrientes, ¿no? Por supuesto que sí. Disfrutando a través de su programa de televisión y a través de los contactos que tiene con los guías de pesca. Ustedes ya saben que cada guía de pesca que nosotros nos saca a pescar en el interior siempre lanza algún tipo de promoción. Cabañas del Soñador lanzó una promoción para todos aquellos que quieran ir a pescar con Disfrutando a Esquina. Con un precio rebajado, con un precio donde va a incluir todo, absolutamente todo, hasta la carnada viva. O sea, que imagínense de que lo único que tienen que hacer es subirse arriba de un auto, claro, arriba de una traffic que vamos a organizar. Tenés todo listo, todo preparado, por supuesto. Las excursiones van a estar pensadas para 4, 6, 8 personas, así que bueno, vamos a ver, depende de la cantidad que sean los chicos que se suman con nosotros, nos vamos o en un auto o nos vamos en una traffic hacia Esquina. Por supuesto, qué viajes maravillosos y bueno, por supuesto son las posibilidades que Disfrutando TV les propone, que son amplias, realmente muchísimas en diferentes promos, bueno, en las redes, que ya lo vamos a ir explicando nuevamente, pero nos vamos a ir a Sauce Viejo, nos vamos a esa localidad maravillosa, bueno, que por supuesto, ahora con este homenaje al Gordito González, por supuesto que va a ser un lugar emblemático. Por supuesto que sí, todos aquellos que naveguen por las aguas del Pascual cerca de la Laguna del Rey van a poder conocer o van a poder ver este lugar que nosotros siempre decimos que pasamos grandes cantidades. Imagínate, Mari, que yo voy a ese lugar desde que tenía 5 años, ¿está? Hace 40 años que voy a ese lugar, gente. Imagínense. No saquemos tantas cuentas. Los momentos vividos. Pero sí sabemos que hace mucho, eso hace seguro. Mucho. Así que bueno. Bueno, vamos. Es un volver a vivir, es un revivir y bueno, sí, por supuesto, sí, encontrarse también con esas anécdotas y esos momentos especiales vividos. Pero bueno, en definitiva, el homenaje merecido. Por supuesto que sí. Vamos a la embarcación, vamos a ver un poco de la pesca que realizamos a la mañana en familia y luego, por supuesto, el homenaje en la ranchada para el Gordito González. Vamos a las imágenes. Seguimos disfrutando. Si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es toda un canto. Bien, hoy desde Sauce Viejo, como lo prometimos, vinimos a hacerle un homenaje al Gordito González en el lugar que siempre acampamos. Y bueno, antes de empezamos a hacer un poco de variada. Y por supuesto que ya, primer tiro, mirá, tenemos un amarillo como para devolver, no da la medida. Pero bueno, la variada está. Recién llegamos hace un ratito nomás, vinimos en familia, vinimos con Martina, vinimos con Alexi, vinimos con Paola y por supuesto con María. Así que vamos a hacer un poco de variada y cuando llegue el momento de la comida, el momento de la picada, le vamos a hacer el homenaje al Gordito González. Mirá, en ese lugar que está ahí enfrente, mirá qué lugar, ¿tá? Ese era nuestro lugar, ahí es donde nosotros pasamos los mejores momentos. Y bueno, se merece por supuesto su nombre, se merece por supuesto su recordatorio. Así que bueno, vamos a seguir pescando y luego vamos a hacer un asadito ahí en el lugar del Gordito González. Bien, vamos con Ale. Ale dice, ya tiene otro, mirá. Un moncholo esta vez un moncholo. Un moncholo. Lindo moncholito. Lindo moncholito. La verdad que, como decíamos, la variedad está. Hace 5 minutos que estábamos pescando acá en este pocito
Y bueno, ahí recién a Martina se le escapó uno, Alexis ya tiene un moncholito, yo saqué un amarillo, seguimos pescando. Vamos Martina, vamos que parece que Martina tiene uno, a ver si es cierto. Vamos Martina. Vamos Martina, vamos Martina, vamos Martina. Vamos Martina. Vamos Martina, vamos, con fuerza Martina. Dale, dale que está duro, dale que está duro. ¿Vos decís que viene? Sí. ¿Vos decís que viene? Bien. Vamos Martina, vamos, no se haga la linda. Vamos, vamos. Levante, a ver, levante si es cierto. ¡Oh, no te puedo ni creer! Miren, miren qué moncholo lagunero que sacó Martina. Miren, miren qué hermosa especie. Realmente maravilloso. Martina, qué bárbaro vos, loco, Siempre haciendo la diferencia, Sí, como dijo mi mamá, se le escapó uno, pero ahora tengo otro. Ahora tenés otro, Bueno, esta es una especie que hace tiempo que no se veía acá por la zona de Sauce Viejo y han aparecido. Yo recuerdo hace unos años atrás, varios años, sacábamos unos moncholos laguneros como este que realmente pesaban, no sé, 3 kilos, 4 kilos. Eran maravillosos. Este es un moncholo que gastronómicamente es maravilloso. Tiene una carne muy blanca. Sirve tanto para hacer milanesas como para el frito, así que bueno, vamos a hacer el frito, pero qué lástima que María se olvidó la olla, che, si no le metábamos frita, ¿no? Hoy acá al mediodía, así que bueno, sigamos pescando. Bien Martina, vamos con otro luego del moncholo que sacó Martina, otro pique más tengo, este también es chiquito, hay muchos moncholos los que subimos, mirá, esta acá, otro moncholo más, no da la medida, a este lo vamos a devolver también, porque no da la medida, es un moncholo chiquito, hay mucha cantidad de chiquitos, pero está muy muy entretenido, no sé, en un ratito, en 15 minutos, ya hemos sacado 4, 5, 6, o sea que realmente hay muchos que no firmamos, pero bueno, seguimos pescando, vamos a devolverlo. Vamos, vamos Ale, que viene otro, vamos, mira, ahí viene con otro. Viene con otro. A ver. ¡Ah! Mirá qué moncholito, chiquitito. Chiquitito. Como decíamos, gran cantidad de chiquitos, pero tremenda la cantidad de chiquitos que hay. Ahí creo que se lo enganché yo también. Vamos a alargarlo. Bueno, muy bien. Vamos, vamos, que ahora. Ahora parece que María cazó un pescado. ¡Ay! Se le enganchó, no te puedo ni creer. A ver, che, mirá con el reel que está pescando María hoy. Hoy estamos con un reel frontal. Está probando un reel de hace varios años, porque los otros días, como ustedes saben, ella se le cayó el equipo al agua. Así es, un moncholito, muy bien. Moncholito chiquito, también para devolver. Che, nos vamos a tener que cambiar de lugar porque acá están todos los chiquitos. Vamos a tener que buscar uno más grande. Muy bien. Seguimos disfrutando. Bien, aquí estamos con la picadita del mediodía, como siempre decimos, en este lugar que a partir del día de hoy se va a llamar el remanso del Gordito González. Hemos traído aquí un recordatorio donde podemos ver toda la familia comiendo, por supuesto, un asadito, por supuesto, comiendo unos pescados a la parrilla, como sabíamos hacer, por supuesto, como pueden ver en las imágenes. Siempre con el jarro en la mano, siempre con el jarro en la mano, brindando por la familia. Así que bueno, vamos a bautizar este lugar como el remanso del Gordito González. En un instante nada más. Seguimos disfrutando. Bien, lo prometido es deuda. Aquí, en este lugar maravilloso, en Sauce Viejo. Un lugar entrañable de muchas noches, muchas madrugadas. Esas pescas que nunca se olvidarán. Un lugar increíble. El remanso del Gordito González. Como lo decía él, monito, vamos a tomar un vinito. Vamos a comer un asado y vamos a disfrutarlo. Disfrutar, como decía, con la familia. Disfrutar de tan lindo lo que es la vida. Faltan algunos compañeros que no están. Falta Gustavo,
Don Ibardo. Falta la tía, falta Viviana y Martín, un pescador. Simplemente, gordito, este es tu lugar, este va a ser siempre nuestro lugar. El remanso del tío González. Hacemos un brindis. Ale, venite de la cámara y vamos a hacer un brindis por el tío. Un brindis por la familia y por por compartir todo esto que es maravilloso. Siempre disfrutando juntos. Por el Gordo González. Gordito, salud. Salud, como siempre nos enseñaste. A compartir, a disfrutarlo. Siempre con alegría. Que descanses en paz, te queremos. Salud, gordito. Disfrutando fue auspiciado por Pollos San Andrés de Sánchez y Sánchez, pollos de exportación. Secretaría de Turismo Santa Elena. Pescamanía Santa Fe. Disfrutando fue una producción de PC Studios.